Viajeros 3.0, un viaje por Colombia a través de la tecnología. Aquí comienza un nuevo viaje por Colombia a través de la tecnología. Carolina Junca y yo, Alejandro Reyes, visitamos en esta oportunidad una tierra amable y trabajadora. Entre montañas imponentes, esta región del occidente colombiano nos da la bienvenida con su clima agradable. Nuestro viaje nos conecta hoy desde la inmensidad del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, nuestra primera parada es para conocer uno de los productos emblemáticos de estas tierras. El dulce sabor de la caña de azúcar ambienta este recorrido por una región productiva y trabajadora. Estamos ubicados entre los municipios de Candelaria y Florida, en una finca de un pequeño productor de caña de azúcar. Ellos hacen todas las labores, lo que hacen es que le venden la caña ya a los ingenios para el procesamiento y elaboración de azúcar. Por aquí comienza el proceso. Este es el primer paso. Este es un paso de preparación de suelos. Esta es una caña ya que se está preparando para ser cosechada. Se le suspende ya el agua y ya es esperar al momento de la cosecha. ¿Vos querés probar? Sí, claro. Marco, regálame un pedacito, porfa. Pelado. Bueno, esta es la caña ya lista, ¿no? Lista. Sí. No, está delicioso. Otra vaina. Claro. De la mano de los laboriosos vallecaucanos sale esta deliciosa caña de azúcar, la muestra del gran potencial de la región y su gente emprendedora. Población pequeña, pero con gran riqueza en sus tierras y paisajes, nos recibe ahora en nuestro recorrido por el Valle del Cauca. Hola, viajeros 3.0, estamos llegando al municipio de Trujillo, considerado el jardín del Valle del Cauca. ¿Qué tiene de representativo Trujillo? Pues acá fuera de café, los dos son más que le dan la comidita a uno, por ejemplo, el café y el ganadito. Allí en Trujillo nos desplazamos a 40 minutos del casco urbano para conocer cómo en lugares alejados de las ciudades principales también se aprovecha la tecnología para enseñar. Hola, muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, profe, ¿cómo han estado? Muy bien. Bienvenidos a la institución educativa Cristóbal Colón del corregimiento de Venecia. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues sigan. Vale, gracias, profe. En este corregimiento de Trujillo, el profe Jorge le pone todo su empeño a integrar la tecnología con diversas temáticas de estudio. Buenos días, niños. ¡Bien! Yeah. Carolina y Alejandro, que hemos estado esperando, que nos van a estar con nosotros en el día de hoy. Démosle una bienvenida. ¡Aplausos! El proyecto se llama Mis Estados. Básicamente es trabajar en el área de ciencias naturales, el tema de lo que es la materia y cómo está compuesta pues la materia, sus diferentes estados en que se manifiesta. Este proyecto surge a raíz de la necesidad de la articulación de las diferentes áreas de forma transversal, articulando la temática a lo que es tecnología. Cómo los niños se proyectan hacia un mejor futuro y van abriendo como sus mentes a nuevas ideas, a nuevas formas de expresarse. Los más pequeños aprenden emocionados con el uso de los computadores en sus clases.
Hola, mi muñeca, ¿cómo Hola. Vas? Bien. ¿Le vas a insertar qué allí? ¿El título? Sí. Ok. ¿Ya activaste la mayúscula? Ajá. ¿Desactivada? ¿Qué le faltó al líquido? La tilde. Acuérdate que primero marca la tilde y luego marca la vocal. Partimos nosotros de que ellos respondan un taller previo de los de conocimientos que ellos tienen. Posteriormente vemos un video corto donde habla de la materia, sus estados de la materia, y posteriormente ya ellos empiezan a hacer un resumen de lo que vimos en el video, o sea, a plasmar sus conocimientos allí en lo que es Word. Entonces, ahí es donde empieza uno a canalizar y a manejar esa serie de elementos que el niño trae y cómo los puede interpretar a través de sus creaciones, a través del Paint, por ejemplo. ¿Y ustedes? Estamos dibujando. ¿También dibujan? ¿Y qué dibujan? Estamos dibujando sobre el estado de equivocación, sobre la maestría. ¡Uy! Todos los estados de la materia. Bueno, les está quedando muy bonito. La idea de los profes en el corregimiento de Venecia es fortalecer las competencias básicas de los niños con el uso de herramientas tecnológicas. La parte escrita, a ellos se les tiene que reforzar mucho, ¿sí? Porque se les tiene que dar un ambiente propicio para que ellos jueguen con las palabras. ¿Tú qué estás haciendo? Un cuento de los tres viajeros. De los tres viajeros, y bueno, ¿y de qué trataba la historia? De el señor sólido y el señor líquido, el señor plasma y la mamá líquido. Entonces empiezan como a asociarlo, no solamente con lo que es lenguaje, sino que también lo asocian ya con las matemáticas y con la parte de los trazos, y de diferentes formas van fluyendo cositas así. Gaseoso ahí va con mayúscula, ¿cierto? Entonces pongámosle mayúscula. Ya le colocamos mayúscula. Ahí. Borras con este, aquí dice blog mayúscula, que le pichas una vez, y ya está en mayúscula cualquier letra que pongas. Gaseoso dice, cuando alguien va a decir algo, se ponen dos puntos, ¿cierto? Los niños ya no quieren salir del salón. Aprender de temas complicados de ciencias naturales o biología es un motivo para divertirse en clase. Los resultados de los niños han logrado avanzar, han tenido más motivación en el tema del conocimiento, más inquietud. No es lo mismo trabajar con lápiz y papel que trabajar esa parte en un equipo donde tienen más interacción, donde pueden jugar con la creatividad, con la imaginación. Como la clase no es tan monótona, se ha logrado que ellos tengan ese interés por las clases, que ellos estén atentos. Lo mejor es que facilita a nuestros niños la motivación, o sea, motiva a los niños a hacer trabajo, y eso es algo que para nosotros como docentes es muy importante. Es como pueden ellos también tener el acceso a todas esas tecnologías que son realmente importantes para el desarrollo de todo ser humano. Es el encuentro con otros mundos, ¿sí? Es como los libros. Cuando usted ve un libro, conoce más. Igual, cuando usted está usando tecnología, conoce mucho más aún. No olvides conectarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como @canal13 y con el hashtag viajeros3.0. También en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/viajeros3.0. Ya regresamos.